Estás viendo El Centro, la voz del Maule. De día viernes, ¿cómo está usted? Nosotros somos la voz del Maule AM y estamos transmitiendo en directo para alegrarle la mañana, acompañarla, entregarle las noticias, hablar de todo lo que está pasando en nuestra región, también distintas efemérides. Hoy día tenemos un día muy importante, tenemos también importantes noticias y ustedes a lo mejor me ven solita en este estudio, pero no estoy sola, estoy con ustedes que me acompañan desde nuestras distintas plataformas, ya sea Facebook, ya sea nuestra página web o Zapping TV, canal 180. Usted tiene Zapping TV, una forma bastante sencilla de acceder a la televisión hoy en día, ¿no? Es una forma que no tiene cables, no tiene nada, solamente requiere una aplicación y que se puede conectar desde cualquier dispositivo. Y así de fácil y sencillo nos puede acompañar usted cada mañana, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, en La Voz del Maule AM. Bueno, usted también puede ser La Voz del Maule, ¿sabía? Yo le quiero contar de que usted también puede ser un reportero más de esta importante red informativa de la región del Maule, llamado Diario El Centro. Tenemos un fono de denuncias, en cualquier momento aparece en pantalla, señor director, porque tenemos que potenciarnos mutuamente. Todos somos maulinos y queremos lo mismo para esta región, estar informados, dar a conocer las cosas más importantes que están pasando, a lo mejor las cosas que no parecieron ser tan relevantes, igual porque somos un conjunto muy diverso en esta región. Tenemos desde emprendedores, agricultores, deportistas y estamos aquí para todos ellos y mucho más. Bueno, ya les contaba yo que hoy día tenemos una efeméride muy, muy relevante y es de una institución que es querida de manera transversal en nuestro país. Seguramente usted ya adivinó. Estoy hablando del Día Nacional del Bombero. Así es. Bueno, esto tiene mucha relevancia porque en nuestro país es el único donde bomberos es voluntario, no trabaja por un pago, no trabaja por un sueldo y ellos lo hacen porque así lo quieren. Si no me equivoco, hace algunos años atrás el Ministerio de Hacienda le ofreció pagarle sueldo. Parece que fue gobierno de Piñera 2 o Bachelet 2, no estoy segura. Pero ellos no quisieron porque para ellos es un orgullo ser un voluntario de bomberos y para nuestra nación, para nuestro país, por supuesto que ellos también son uno de nuestros máximos orgullos. Ellos acuden a cualquier tipo de rescate, ¿para qué hablar los incendios forestales? Ahora la misma tragedia y catástrofe que hemos tenido en nuestra región del Maule durante el sistema frontal el fin de semana pasado. Los bomberos han sido protagonistas en todo esto. Bueno, recordad también que hay un bombero que está desaparecido. Lamentablemente desapareció en el contexto de un rescate. Una persona que se la estaba llevando el río Chihueno en medio de la crecida que sucedió este fin de semana pasado. Y continúan las intensas búsquedas para dar con su paradero. Enviamos un especial abrazo, un cálido abrazo a toda su familia que está atravesando un terrible momento de incertidumbre y que hoy está esta efeméride que seguramente conmociona aún más, ¿no? Bueno, el año 1962, el expresidente de la República, Jorge Alessandri, instauró el día 30 de junio como el Día Nacional del Bombero. Lo hizo en referencia a la creación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, primer cuerpo de la República, fundado precisamente un 30 de junio de 1851. Así que ya lo saben ustedes, un cálido abrazo para todos ellos quienes acuden en los momentos más importantes, un rescate de cualquier tipo, un accidente en la carretera, en hogares. Oye, acá en Talca siempre lamentablemente tenemos episodios de incendios, no solo forestales, sino que también en los hogares, cada cierto tiempo suena la sirena, y ahí están ellos, siempre, para acompañar, para apoyar y literalmente para apagar el incendio. Así que en su día, felicitaciones, un gran abrazo y ojalá puedan celebrarlos y conmemorarlos como corresponde. Como les decía hace unos minutos atrás también, un especial afectuoso saludo a quienes están atravesando algún momento que les genera mucha más conmoción, ya sea por la pérdida que han tenido recientemente o incluso en el pasado.
Bueno, les quiero contar también, antes de seguir avanzando, que tenemos una nueva temporada. Tenemos una nueva temporada del Centro TV. Así es, está muy nutrida, el Centro TV presenta una nueva temporada. Desde el lunes 19 de junio te esperamos con nuevos programas. O a través de Zapping TV, canal 180, como yo les decía. Esta temporada se lanzó el lunes 19 de junio, ya está disponible, ya se han lanzado algunos capítulos, así que usted no se lo pierda, vaya a ver contenido del Maule para el Maule, porque así como usted lo ve, tenemos de todo. Gastronomía, programas de cocina muy interesantes. Oye, yo no sé si a lo mejor voy a soplar un poco qué es lo que van a encontrar allí, pero les quiero contar que hay sushi, hay preparaciones de risotto, hasta arepas, absolutamente de todo. La verdad es que usted ahí va a encontrar recetas sencillas, llamativas y por sobre todo exquisitas. Bueno, también nuestra parrilla ofrece estas noticias, o sea, este matinal que usted está viendo aquí ahora. Y por supuesto, programas de yoga, programas de deportes. Así que no se lo pierda, ya lo sabe, canal 180 de Zapping TV o vaya al Centro TV a través de YouTube. Bueno, vamos a pasar a revisar el clima, cómo nos espera el pronóstico del tiempo para las principales provincias de la región del Maule. ¿Qué está pasando acá en Talca? ¿Qué va a pasar desde Talca hasta la costa en Constitución? Vamos a ver. Partimos con Talca entonces, capital regional, una mínima de 4 grados y una máxima de 17. La verdad es que 17 grados es bastante agradable para todo lo que hemos tenido en estos días. Una neblina enorme nos ha acompañado hoy particularmente y toda la semana. La provincia de Curicó, una mínima de 4 grados también y una máxima de 16. Bastante cercano al pronóstico para Talca. Avanzamos hacia la provincia de Linares y se repite el mismo pronóstico que Talca. Una mínima de 4 y una máxima de 17 grados. Como les decía yo, es muy agradable respecto de lo que hemos estado viviendo. Post lluvia, como siempre, se hacen sentir las heladas. Cauquenes, una mínima de 6 y una máxima de 17 grados. La verdad es que eso también es bastante agradable. Muchos saludos para la gente de Cauquenes. Y ahora sí, nos trasladamos hasta la costa. La Perla del Maule, Constitución, va a tener una mínima de 8 grados y una máxima de 18, como siempre, el mar haciendo lo suyo. Regulando las temperaturas, ellos son bastante afortunados porque tienen viento, sí, pero tienen estas temperaturas más cálidas y que no se siente el frío, que se sienta acá en Talca siempre, que es tan tremendo, ¿no? Así que un gran abrazo para ellos también. Bueno, tenemos una mañana nutrida de informaciones. Hemos estado hablando ya de la efeméride que tenemos hoy, 30 de junio, que es el Día Nacional del Bombero. Hemos revisado el clima y ahora pasamos directamente a las informaciones. Les quiero contar, vamos a hablar de deporte. Les quiero contar de que precisamente hoy Curicó Unido se enfrenta a Universidad de Chile en La Cisterna, fíjese. Por otro lado, el próximo 8 de julio el equipo curicano anunció el término de su álbum oficial de los 50 años. Mira, usted qué interesante, medio siglo de historia, ya se viene un álbum que va a ser lanzado, cuya fecha ya está programada para el próximo 8 de julio, que cae día sábado, el próximo sábado. Estamos cerrando ya este mes, culmina hoy, así que ya mañana, fin de semana y primero de julio, para el 8 está programado el lanzamiento de este álbum, pero nos acercamos en temporalidad y les quiero contar de que, bueno, este jueves a las 12 del día Curicó Unido se enfrentó a Santiago Morning en un partido amistoso donde lamentablemente fue derrotado 2-1 en el complejo Santa Cristina. El gol albirrojo fue anotado por Jason Flores, pero por otro lado hoy les espera otro partido del equipo curicano, en donde estos se medirán ante Universidad de Chile, el club dirigido por Juan José Rivera en el Centro Deportivo Azul, ubicado en la comuna de La Cisterna. Así que hasta Santiago se trasladan los albirrojos. Y respecto del álbum de los 50 años, les quiero contar que Curicó Unido anunció su término del álbum, tal como les decía, es por sobre los 50 años y viene con un sorteo de los premios entre quienes completaron el álbum de conexión. ¿Usted coleccionó álbum? ¿Está coleccionando el álbum? Bueno, hay sorteo para los fanáticos del albirrojo de Curicó Unido. Así que vaya usted a revisar nuestra página web, diariocentro.cl, para conocer cómo hacer esto, cómo participar, cómo concursar, todos los detalles del club de su gente.
Y bueno, también contarles los premios, pues importante incentivo. Oye, antes de avanzar con eso, les quiero decir, ahora en nuestra pantalla usted está viendo el fono de denuncias y el fono para suscribirse a nuestro diario digital. Todos los días tenemos un diario que publica las principales noticias del día, de la jornada, en toda la región del Maule. Usted lo sabe, somos la voz del Maule, nuestro foco es ese. Entonces, si usted quiere saber qué está pasando, pues suscríbase a nuestro diario digital, es totalmente gratis. Solamente usted tiene que ver las portadas y con eso va a quedar informado e informada sobre el acontecer regional. Ahora, si quiere indagar, hace clic y lo deriva a nuestras distintas multiplataformas. Bueno, continúo entonces. Les quiero contar que habrá 15 camisetas oficiales para sortear, 5 camisetas autografiadas, un par de guantes donado por Fabián Cerda, dos premios de 6 meses gratis de sándwich muy tu costoso. Mira qué rico. Así que hay de todo, desde camisetas, guantes, autógrafos hasta sándwiches. Bueno, importantes noticias en materia deportiva, 50 años no se cuentan todos los días. Seguimos avanzando y vamos a hablar de salud. Les quiero comentar de que el Colegio Médico está muy preocupado de volver a la normalidad desde el punto de vista sanitario. El Colmet Maule visitó Licante en una zona que ya sabemos terriblemente azotada por la crecida del río Mataquito y que ya es tercera vez que les ocurre en su historia. Recordar que había ocurrido en 1986, después en 2008 y ahora en 2023. Lamentablemente, en estas 3 ocasiones el hospital de Licantén se ha visto absolutamente afectado e inundado hasta su techo, con pérdidas totales de su maquinaria de implementación. Así que la verdad es que es mucho más triste y peligroso de lo que uno puede llegar a dimensionar, porque estamos hablando de salud, algo demasiado vital. Bueno, y ahí ustedes estaban viendo en pantalla la noticia en página web y se han hecho también distintos aportes y donaciones, algo sumamente importante y que es rescatable de nuestra comunidad, como siempre, tan solidaria y resiliente. Bueno, distintos organismos han destinado sus fuerzas a ayudar a comunas que se han visto golpeadas por el sistema frontal, en donde el Colegio Médico del Maule también se ha hecho partícipe, siendo un centro de acopio en donde recolectaron lo necesario para ayudar a afectados y damnificados. Sobre lo anterior, el secretario del Colegio Médico, Carlos Toa, comentó: recolectamos ropa de cama, ropa de abrigo, alimentos no perecibles, además de la donación de 1 tonelada de agua, 1 tonelada de agua que fue dispuesto para el hospital provisorio que se encuentra en el Liceo Juan Ignacio Molina de la comuna. Además, en este establecimiento se estuvo prestando servicios de urgencia, en el que también participaron los médicos de dicha organización. Así que, sin duda alguna, una noble labor para los profesionales del Colegio Médico, que siempre también lo hacen con tanta seriedad y compromiso. Así que, bueno, esa es la línea de trabajo que todos queremos, que todos esperamos y que, por supuesto, también felicitamos y reconocemos. Bueno, esperemos que se sigan entregando todas las ayudas y soluciones en materia de salud. Sabemos de que Licantén ha sido una comuna tremendamente azotada, ha sido prácticamente un flagelo para la comuna vivir esto por tercera vez. Así que en esa línea, que todas las ayudas que se presten son bienvenidas y agradecidas. Seguimos avanzando en nuestras informaciones, cambiamos de tema para acercarnos a uno judicial. Tenemos un tema tremendamente doloroso que ha estado en boga, principalmente en Talca, pero yo diría que a toda la región le ha consternado esta noticia. ¿Usted ha escuchado Justicia para Bichito? Bueno, Bichito se llamaba Benjamín, era un adolescente de 16 años que fue acuchillado, asesinado en plena avenida Colín de Talca. Lo encontraron en una plazoleta, abandonado, y la verdad es que en circunstancias de sangramiento prácticamente. Entonces, lo cierto es que este asesinato cruel se trató de un robo con homicidio donde participaron presuntamente dos hermanos, uno de 16 y otro de 18 años. Ayer se inició la audiencia en fiscalía. Y ahí se dio con estos dos jóvenes, porque son adolescentes prácticamente, uno tiene 16, el otro tiene 18, son adolescentes. Uno de ellos mayor de edad, importante recalcar eso porque
Si se llega a dictar que es culpable, bueno, su paso es directamente a la cárcel. Pero ¿qué pasa con el menor de edad? Eso es lo que nosotros queremos contarles en este minuto. Decirles que durante este jueves, ayer, la Fiscalía y la PDI logró acreditar la participación de dos hermanos de 18 y 16 años en la muerte del adolescente Benjamín López Corral, ocurrida la tarde del 10 de junio en la avenida Colín de la capital maulina. El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, a cargo de la investigación, señaló: fueron formalizadas dos personas, una de 16 años y su hermano de 18, que ya era mayor de edad cuando cometió el delito de robo con homicidio, que es uno de los más graves y que incluye nuestra legislación, con la posibilidad incluso de presidio perpetuo para quienes sea condenado como autor de este hecho. Entonces, en ese sentido, la verdad es que las consecuencias pueden ser bastante graves, bastante perpetuas para el joven que tiene 18 años. Y me contaron también que cuando el fiscal señaló esto en medio de la audiencia, uno de los hermanos presuntamente culpables se puso a llorar. Ya la verdad es que yo no sé qué pensar, le dejo a usted la incógnita en casa para que comente en vivo ahora con nosotros, con la voz del Maule AM. Yo quisiera saber qué piensa usted en casa y comente, dígame, para yo también responderle, porque si usted me pregunta a mí, considero que ya obviamente es muy tarde para llorar. ¿Pero qué pasa dentro de la cabeza de estos jóvenes? ¿Por qué no miden en la consecuencia de lo que están haciendo? Están asesinando, quitándole la vida a otro joven de la misma edad. Él tenía 16 años, Benjamín. Entonces, ¿por qué está tan normalizado? ¿Por qué llegar a una audiencia para llorar y sufrir por las consecuencias y no haberlo pensado antes y llorar antes? Tal vez el dolor de la familia, de la madre que ha estado incesantemente buscando justicia. Usted lo ha visto a través de nuestras plataformas de Diario El Centro. Nosotros hemos acompañado a la madre de Benjamín en varias ocasiones. El fin de semana pasado hubo una caravana, se reunieron para protestar a través de caravana. Debido a las lluvias, ellos salieron muchos vehículos a pedir justicia. En otras ocasiones también lo han hecho marchando. Entonces, la verdad es que aquí hay un dolor de la madre, de la familia, hasta de los compañeros de curso del colegio. Y bueno, para terminar esto, les quiero contar de que el fiscal señaló que en el trabajo de investigativo se contó con más de 300 hojas de investigación, un informe analítico, científico-técnico, con testimonios de personas que reconocen a los imputados y que señalan que los imputados les contaron en cuanto al asalto, al apuñalamiento y dar muerte a quien aparece como víctima, que sería Bichito. Entonces, en esa línea es que la presunción se acerca bastante a lo que podría ser un hecho fáctico. Sin embargo, son 3 meses de investigación. Así que esperaremos que la justicia haga su trabajo y dictamine la sentencia que considere más adecuada. Por mientras, enviamos un afectuoso saludo a la madre y a todos quienes nos están viendo también, porque yo diría que toda la comunidad se vio consternada por este hecho desgarrador y que ocurrió en plena vía pública. Bueno, dicho esto, tenemos otras noticias también para contarles. No todo es tan triste. La gente, ya les decía yo, es muy solidaria. Las personas se unen para poder ayudar al Maule en esta situación tan desgarradora que hemos estado viviendo, de la catástrofe que aconteció no solamente en nuestra región. Recordad que la situación de catástrofe se decretó desde la región de Valparaíso hasta el Biobío, si no me equivoco, me corrigen ustedes, tal vez la Araucanía, pero siendo el Maule la más afectada. Entonces, en ese sentido, Talca ayuda a Alicante. ¿Sabía usted? El municipio ha organizado un evento con los principales artistas urbanos del momento para poder ayudar a Alicante. Tenemos un video, pasemos a verlo. Bueno, efectivamente, Sebastián, acá 420, nos manifestó esta inquietud de querer ayudar y colaborar con los damnificados de Alicante, de la región del Maule, y planteó la posibilidad de hacer un concierto a beneficio de las personas damnificadas. Y bueno, nosotros obviamente accedimos a colaborar con recinto y otros apoyos necesarios para que esto sea todo un éxito. Quiero valorar y relevar
el espíritu solidario y altruista, en definitiva, de entregar apoyo a los que hoy día más necesitan. Así es que si tuviésemos más bastián en nuestra sociedad, la verdad es que realmente saldríamos adelante no solamente en momentos tan difíciles como este, sino que en general en el cotidiano. Yo creo que es importante que la ciudadanía, los vecinos y vecinas, sobre todo los jóvenes, se sumen a esta cruzada o a este concierto solidario, que junto con tener a un gran intérprete local, también se va a estar ayudando a personas que lo están pasando mal. Así que como municipalidad solamente colocarnos detrás para colaborar y apoyar en esta gran iniciativa que nace de Bastián de acá. 420. Pero no, lo primero fue el inglés, se llegó de un momento a otro, se intentó, se logró de una, eso fue lo importante y yo creo que ahora lo importante este domingo, como le estaba contando el alcalde, que de las 5 en adelante van a haber artistas y fuera de que los artistas que van a hacer el concierto, que van a estar, es la idea de ponerse la mano en el corazón, nosotros estamos ahí para que ustedes puedan llegar y que la gente vaya y llegue y se pueda poner la mano en el corazón y la mano en el bolsillo, como uno dice. Y nada, ¿qué más les puedo decir? Espérense este domingo, voy a Alicante. Nosotros somos parte y los tanqueños somos, como saben, los tanqueños somos verdes. Así que nada, ¿cuáles son las sorpresas? ¿Cuáles son los invitados? Sí, tengo al Gino Media, que todos lo conocen, a Jerez Klein y al King Sachs, hasta ahora, porque ellos fueron colegas con los que yo hablé de mí, de Bastián, hablé directo, les dije, no, si te voy a decir, vamos a que entiende, ya tengo una reunión, ayer la he dicho, tengo una reunión mañana con el alcalde, intentar de que se haga algo, llegué y lo vieron, el alcalde de acá, se saltó el tiro, dijo que sí, no apoyé de una, y los chiquillos me dijeron al tiro que sí a mí como persona, que los magos estamos con ustedes, y vamos a hacer lo que se puede para levantar, así que son ustedes invitados hasta ahora. Por las redes mías, por las redes de la municipalidad y por las redes de todos, vamos a estar avisando lo que son los próximos artistas que quizás se pueden venir. Ahí lo están viendo ustedes en la pantalla. Nosotros estuvimos allí para transmitir esto a través de nuestras plataformas. Y bueno, estaba el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, comentando de que se va a realizar este evento solidario junto al artista urbano que, dicho sea de paso, es talquino, no sé si usted sabía. El AK420 es un artista que ha estado presente varias veces en nuestra ciudad, por supuesto, y también en el resto del país. Ha tenido incluso reconocimiento en otros países de Latinoamérica y ahora va a estar ofreciendo un show para poder ayudar a Alicante a través de los recursos que se puedan reunir. Y no lo va a hacer solo, lo va a hacer con otros artistas, lo acompaña también Marciané, que otro artista talquino muy reconocido ya a estas alturas. Yo creo que nadie ha quedado ajeno de Marciané. Y bueno, de todas maneras, no va a estar solamente él, también va a estar Gino Mella, Jere Klein y King Savage. Ellos muy reconocidos también en su mundo, que es la música urbana. Así que ellos van a dar una enorme fiesta a las y los talquinos amantes de la música urbana, del reggaetón y todo eso. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta cita? Va a ser este domingo 2 de julio en el Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca, más conocido como el Gimnasio Regional de Talca, a las 17 horas. Buena hora, ¿cierto? A las 5 de la tarde. Yo considero que una buena hora porque ya uno podría a veces pensar de que la seguridad es una materia muy importante en este ámbito, en un evento de beneficencia, sobre todo un evento solidario. ¿Cómo vamos a tener problemas de seguridad si el fin es tan noble? Bueno, y en cualquier ámbito, cualquier concierto debería ser seguro. Así que ahí a las 5 de la tarde, a eso de que todavía es de día, va a estar este show este domingo. Todos los detalles de este evento usted lo va a poder encontrar en diarioelcentro.cl, como por ejemplo, ahí usted está viendo en pantalla, vaya a nuestro sitio web e infórmese de cuánto cuesta la entrada, porque por supuesto que tiene un costo la entrada, sin embargo la adhesión tiene un valor muy módico, muy pequeñito, yo diría que asequible para cualquiera. Entonces vaya usted a descubrir cuál es ese monto, lo invito. Tenemos más informaciones, tenemos una información deportiva porque Rangers de Talca habló sobre sus trabajos que vienen realizando, sobre el último partido contra Universidad de Concepción y sobre lo que se viene. Así que, bueno, y también la cancelación del encuentro contra Comunal Cabrero. Así que vamos a ver qué sucedió en el punto de prensa que se desarrolló ayer jueves en el establecimiento de Rangers, perdón. Vamos a verlo. Lo que el equipo pretende de aquí en adelante, así que estoy muy feliz, con muchas ganas de poder ser un aporte para el equipo. Sin duda el objetivo está puesto en clasificar a la liguilla primero. Sí, obviamente. Luego, si se puede
estar en los primeros puestos sería ideal. Hay un grupo de jugadores muy buenos que son jugadores experimentados y lo complementan con jugadores jóvenes que también tienen muchas intenciones de estar peleando algún puesto. Sobre tu aporte, ¿qué te ha pedido específicamente el técnico o qué has podido descubrir dentro de lo que se ha hecho medianamente fútbol, si es que se ha hecho algo? Sí, bueno, ayer tuve una conversación y me explicaba más o menos que claro, lo que él pretendía conmigo es jugar ahí en el medio campo, en un volante ofensivo más libre, sí teniendo tareas defensivas y obviamente que de aquí en adelante depende de mí, de mi nivel, de volver a retomar el nivel que tenía hace un par de tiempo, así que estoy con muchas ganas, como le decía delante, feliz y poder adaptarme rápido hacia el equipo. Ese buen nivel de hace algunos años, ¿por qué no pudiste reflejarlo en el último periodo? Bueno, en Antofagasta se me hizo muy complicado, con problemas familiares y ya después se me hizo difícil poder entrar de lleno a lo que es el equipo titular. Tuvieron unos cambios de técnico, ahora último, con el Profillón, su esquema funcionó tan bien con los jugadores que le pudieran entender que fue muy difícil poder entrar en el equipo titular y por ahí tuve algunas situaciones alternando algunos minutos, pero sin duda que me quedé con esa duda de poder sumar más minutos. Sin duda tú estás volante creativo, siendo llamado, ¿cierto?, a lo que ha hecho falta durante todo este periodo. ¿Sientes una responsabilidad mayor por el hecho de que la hinchada y todo esperaban que llegara un hombre de tus características? Sí, mira, los partidos que he visto de Ranger, obviamente que se ve ese tipo de jugador que hace falta. Siento que con mis características puede funcionar, pero como le digo, tengo que ponerme rápidamente al nivel que el técnico quiere. Y poder ser un aporte para el equipo. Porque la parte física está 100%. Sí, bueno, he trabajado en Antofagasta, si bien no he tenido los minutos, pero siempre he estado entrenando al mismo nivel de los jugadores, obviamente con un poco menos de fútbol, que eso lo voy tomando en el entrenamiento, y ya tuve fútbol 40 minutos, creo que me hace bien para lo que es la cancha y todo eso. Y bueno, como le dije antes, rápidamente adaptarme al equipo, a mis compañeros y al técnico. ¿Qué mensaje le entregaría al hincha de parte de Iván Ledesma que llega para este segundo periodo? Que vengo con muchas ganas de jugar, como no lo hice en Antofagasta. Si me toca, espero entregarme al 100 y que pueda hacer un aporte. Así que eso, más que todo que vengo con muchas ganas y en base a eso poder hacerlo bien para que el equipo sume, rinda y poder estar arriba peleando mejor. Vale, Estudios Legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción.
Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. Viendo ustedes antes de esta pausa las imágenes de Iván Ledesma, el refuerzo que llega para Rangers luego de que también hemos tenido, yo digo como Talquina, ¿no? Hemos tenido en el rojinegro varios deportistas lesionados, lo cual ha perjudicado el rendimiento, el desempeño, los resultados esperados, pero con este refuerzo se podría repuntar, eso es el objetivo, eso es lo que se espera. Ya contaba él también de que estuvo... No al ritmo que él deseaba en su equipo anterior en Antofagasta, pero que eso fue debido a problemas familiares y que ahora tiene todas las ganas de hacer lo que más le gusta, que es jugar. Así que esperemos que le vaya excelente. Todos nuestros parabienes para Rangers Talca en todo lo que se viene. Bueno, nosotros hemos estado hablando de todo acá el Día Nacional del Bombero, reiteramos nuestros saludos. Tenemos una enorme parrilla programática en el Centro TV. Tenemos noticias, usted sabe que puede ir profundizando y enterándose de todo lo que se le presentó aquí y mucho más en diariocentro.cl y nuestras multiplataformas. Sea usted también parte de La Voz del Maule, vaya al Fono Denuncias, si no lo tiene yo se lo dicto de inmediato y sea parte de esta red tan importante de noticias de la región del Maule. El Fono Denuncias es +569, un segundo por favor. Ya se los comparto. A ver si me aparece por aquí, lo voy a buscar. +569-8736-2506. Ya lo sabe, +569-8736-2506, solo por WhatsApp, para que usted nos pueda enviar sus videos e imágenes o lo que sea que esté reporteando. Usted también puede ser la voz del Maule. Y para finalizar este capítulo de día viernes y ya saltar a lo que queda de día, les quiero contar y reiterar también de que tenemos un diario digital que usted puede informarse de manera totalmente innovadora. Son solamente titulares, titulares que lo van a dejar al día para saber qué es lo que está pasando en su región, pero que si usted se queda con gusto a poco y quiere profundizar, solo tiene que hacer clic. Con eso basta. Entonces ahí ya lo sabe, los titulares, y si quiere saber más, usted hace clic en la pantalla y va a poder acceder a nuestras multiplataformas donde va a encontrar todos los detalles. ¿Se puede suscribir a este diario? Sí. ¿Es gratuito? También. Así que ya lo sabe, La Voz del Maule, eso es lo que somos en Diario El Centro. Yo llego hasta acá, los dejo. Muchas gracias por su sintonía, por su compañía. Un gran abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Esperemos de que no volvamos a vivir la calamidad que tuvimos el fin de semana pasado y que todo salga bien para nuestra región, ya que todavía queda muchísimo invierno. Nos vemos, un gran abrazo. Chao, chao. El Centro, La Voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas.
realidad esto empezó, comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz de Maule.